olvidado encenderlo. Listo. ¿Ahora duermes aquí? Es penoso. Tierra a Caroline. Bosones X. Vale, asociación de palabras. ¿Teoría de la relatividad? No, estoy... Tengo delante una prueba de bosones X. Bueno, sí, si estuvieses en Júpiter, tal vez. Rod, aquí. ¿Quién lo dice? Una alumna de instituto en la Feria de Ciencias de Hartville. ¿Bromeas? Yo acabo de volver de Neptuno. Volé en business. Ven y compruébalo tú mismo, por favor. Vale. ¿Ves? Espera, otra vez. ¿Esa es tu prueba? Vale. Y... ¿esto qué? ¿Coincidencia? Bien, así que... las grandes manchas de Júpiter desaparecen y entonces una chiquilla afirma haber encontrado unas partículas que solo se encuentran en los gigantes gaseosos. Vamos, no me vaciles. Vale. ¿Qué me das ahora? Su trabajo. Echa un vistazo a sus cálculos. Mira su investigación. Oye, un momento, esta es... es la hipótesis de Frolinger. Sí. ¿La ha demostrado? Eso parece. ¿Lo has comprobado? No, verás, es que he estado muy ocupada, pero es que es obvio. Esto no es un engaño. Una chica ha creado un aparato que ha encontrado bosones X en la Tierra. Oye, eso... eso sería terrible porque... ¿sí? Por algo se llaman partículas destructivas. ¿Me estás diciendo que unos chicos de un lugar remoto han hecho un aparato que demuestra todo esto? Sí. ¿Y quiénes son? El chaval, no es ninguna lumbrera, pero la chica... su padre fue ingeniero de I+D en el programa espacial. ¿Cuándo es la Feria de Ciencias? Pues... veamos. Ya, el lunes. Vale, sí. ¿Tú? Reserva unos billetes e iremos a ver qué tiene que decir... esa tal Megan. ¿Qué? Esos chicos han hecho el descubrimiento de física más importante en una década. Vale, ¿y si es cierto que hay partículas destructivas en la Tierra? Esto no puede esperar. ¿A dónde quieres llegar? Tienes una licencia de piloto. ¿De qué te sirve tener una licencia de piloto si no vas a usarla? Oh, no, no. Rotundamente no. Sí. Oh, Rob, por favor. Vayamos. No. Vamos. Sí. Sí. No hay señal en los móviles. En el fijo tampoco. El ordenador se ha caído. No hay internet. Vamos.